fallará. Este día con nosotros, dice su palabra. Todos los días hasta el fin. Todavía está la presencia de la tierra. Esa es la evidencia que todavía Jesús no ha venido. Lo que sucede antes, todavía está la tierra. Todavía está la presencia. Esa es la evidencia que todavía no ha venido Jesús. Todavía Dios está con los brazos abiertos esperando. Esperando. Esperando a alguien que te salve. Hoy ayer Dios está esperando con los brazos abiertos, mucha gente. Oh, gracias a Dios. Gloria al que vive para siempre. Un fuerte aplauso al Rey, hermanos. Aleluya, bendito Dios. En el reto Dios. Aquí no oramos frente a Dios. Alejamos un Dios verdadero. Podemos dejar de alabar y decir su nombre. Por muy cansado que usted esté, tenemos el deber de alabar su nombre. Usted trabajó 12 horas, 10 horas, 8 horas. Aquí no es unos minutos. Lo que le pide a Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Damos gracias a Dios, hermanos, porque esto está maravilloso. Presencia inminente y Él está con nosotros. Gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia. Porque es una bendición sentir su Santo Espíritu, su presencia. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rey. En esta hora. Gloria al Señor para siempre. Hemos orado por unos instantes al Señor, hemos exaltado, hermanos, hemos de creer. Se agrada cuando hay humillación, se agrada cuando hay gratitud, y Dios recibe esa alabanza. Estamos 100% seguros que Dios recibe cuando hay un corazón humillado a su presencia. Gracias, Señor. Gloria al Señor, así. Vamos a continuar ahí. Los que están prendidos en el fuego, que siguen el fuego. Vamos a continuar con el servicio. Gloria al Señor para siempre. Ahí con ese gozo que estamos ahí, hermano, vamos a ofrendar. Con ese gozo vamos a darle a Dios. A la obra. Con el gozo que estamos sintiendo actualmente. Vamos a orar para que Dios bendiga esa ofrenda y para que Dios la pueda aceptar en esta hora. Vamos ahí, hermanos. Gloria al Señor. Vamos orando, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Damos gracias, Dios amado, por este momento, por este instante. Gracias, Jesús, por su amada presencia. Gracias por su Santo Espíritu, la promesa, Dios amado. Gracias, Jesús, Padre eterno. Gracias, Dios amado, por visitarnos y poder administrar nuestra vida. Gracias, Maestro amado, por cada vida, por cada hermano. Dios mío, que vino y que llegó a este servicio, Padre, en esta hora. Vamos a pasar el tiempo también, que es parte del servicio, del culto, parte, Dios amado, de cuando vamos a bendecir también la obra a través de la finanza. Padre, sea usted aceptando la ofrenda, sea usted recibiendo la ofrenda, Padre. Dios mío, te pedimos el perdón, Dios amado, que tú puedas recibir y aceptar la ofrenda que traemos en esta hora. Dios amado, bendice a cada hermano que diezma, Dios amado. Padre, bendice en gran manera, porque usted es el Dios que multiplicará, y usted es el Dios que va a proveer de la nada. Jesús hará cosas grandes. Padre, gracias, Jesús, por tus promesas grandes en tu palabra. Estamos creyendo, Dios amado, que usted es el Dios que suple cualquier necesidad que estemos cruzando. Padre, gracias, Jesús, porque tú eres el Dios grande, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hacer pasando al frente, trayendo los pies.
Señor, hermanos,